De fervorosa conmemoración nacional ha sido la inhumación de los gloriosos restos de Carlos de Haya y Santiago Cortés en la cripta de los caídos del santuario de la Virgen de la Cabeza. Los féretros son llevados a hombros de supervivientes de aquel histórico episodio. Presidieron el traslado de los restos los ministros del ejército y gobernación y otras altas jerarquías y personalidades. El director general de la Guardia Civil, general Camilo Alonso Vega, que ostentaba la representación del caudillo, impuso la cruz laureada de San Fernando a los restos de ambos héroes. Por la calzada del santuario, camino del que fue bastión de heroísmo en nuestra cruzada, asciende el emocionante cortejo.